Yo sé que sí lo sentís. Yo sé que no fue tu intención. Yo lo sé. Lo siento en el fondo de mi corazón. Así que tranquilo. No, la puya. No te basta. Me siento una madre. Ah, brevo.
Okay, good evening. Welcome to the last English class. We're going to start in a couple of seconds. Ya vamos a iniciar. Solo estamos esperando pues que vengan los otros participantes, the rest of participants that we have like here. So let's see who do we have
Already connected. Solo vamos a ver a quién ya tenemos conectados por acá. Okay, so I'm going to check the messages. Here we have Marlene. Good evening, Marlene. How are you tonight? Okay, how was your Tuesday? ¿Qué tal tu martes? Abajo. Yeah, full of Cierre work. de meses del loco. Crazy days. Días Es más que loco. locos. Ya. Okay, well, he escuchado, I have heard that a lot of jobs, muchos trabajos tienen como días saturados, like busy days, días ocupados por el hecho de ser cierre de mes. I don't know what are the some functions specifically, but maybe some of them are related to reports, are related to materials, documents, and a lot of things. Hay muchas cosas como relacionadas a cierre de mes. Entonces, Marlene, creo que está pasando por for some difficult days as the other participants, como los demás participantes, yo me lo imagino, ¿okay? En mi caso no es tanto el cierre de mes, sino cierre de ciertos periodos. But well, let's see. And here we have Annie. Good evening, Annie. Hi there. Good evening. Okay, how was your Tuesday? ¿Qué tal tu martes? I know them. Really? ¿Qué quieres bailar? I want to No, dance. I know them. Ah, yeah, okay. Well, Annie, today is the last class, hoy es el último día de clases, perdón, última clase. So, a lot of effort from all of you, mucho esfuerzo que han puesto de su parte. I know it is not easy to have class at night. No es fácil tener clases en la noche. I know. So, well, let's finish this class the best possible. Vamos a finalizarlo de la mejor manera posible. Ok, Annie. Perfect. Annie, la enojada, dicen, pero yo la veo más sonriente que a saber qué. Ok, Annie, good. So, Detrás de todo eso vaya, ya hay un vamos a ver. demonio. No le voy a pedir fiado, Annie. Ok, thank you, Annie. Thank you for all your opinions. Here we have also Carla. Hi there. Are you at home? I go Hello. home. Now, right now, at home. Yeah. Yeah. No, I go home. Ah, you're going home. Okay, I'm perfect. going home. So let me know when you're at home, please. Házmelo saber cuando llegues a casa, ¿ok? Okay. Please, thank you. Cuando, yo quiero estar seguro cuando todos ya estén para lo del tema de la encuesta y todo eso, ¿ok? So, let's see, who else? Frank, good evening, my friend. How are you tonight? ¿Qué tal, Frank? Hello, how are you? Yes, everything okay? Hey, crazy day too. Oh, wow, crazy days, yeah. Well, in my case, Tuesdays and Thursdays are difficult days. Martes y jueves son días difíciles para mí. I don't know, maybe you because of the date, quizás la fecha. ¿Por la fecha fue crazy day or because Yes, of other yes, reasons? yes. Okay. Yes, I can imagine. But then, Francisco, after tomorrow, well, after tonight, you're going to be like free. Ya van a tener unas noches libres para echarse las pupusitas, para salir on Friday. I need you to go out. Espero que salgan el viernes. Ya va a haber money, money, money. So you can go to dance con así tipo Annie que va a ir a bailar. Go to a concert. Ok. Es bueno para la salud mental. Ok, so thank you, Frank. Thank you. Here we have also Sandy. Hi, Sandy. Bueno, a ver si se conecta. Sandy, ojalá que hoy no tenga problemas de audio como en la primera clase. Bea, hi Bea.
Okay, maybe they are trying to connect with some other. I know that floor is moving, similar to Carla. Okay, and Alexander, hi there. A ver si también va en movimiento, Alexander. It is important to know if you are ready for the class, the last class, la última clase. Okay, so let me see. We have also Jesse. I don't know if Jesse is already at home. I know some of you have like difficult schedules. Según ustedes ya tienen, pues, horarios difíciles. I know. Or the most difficult can be the traffic sometimes. Candy. Hi, Candy. Bueno, estamos hi, teacher. Good evening. Hello. Everything okay, Candy? Yeah. Yes, teacher. Okay. Pero aquí estamos. Esa es la actitud. I like that attitude. Good. Thank you. Okay. We're going to start right now. And let's check this. We're going to start with this. There are N adjectives to describe places. That's the name of this class. Este número me encanta. Class number 20. This is the best number. Okay. Última clase. Clase número 20. And to start, before we go to the main topic, we're going to check this. Okay. Ways to ask for opinion. This is very, very important when you have a conversation, because one of the most interesting parts are the questions in a conversation. Las preguntas son lo más importante e interesante en una conversación. Yeah, questions. So it is very common that you are, for example, exchanging opinions, cuando intercambian opiniones specifically for the topic. Here we have the first one. What do you think about... ¿Qué piensas sobre, en lugar del it, puede ser, por ejemplo, what do you think about abortion? ¿Qué piensas sobre el aborto? Number two, what's your opinion about, ¿cuál es tu opinión sobre, and we can say this, what's your opinion about pollution? ¿Cuál es tu opinión acerca de la contaminación? How do you feel about, en lugar de it, podemos decir obviamente cualquiera de estos temas or any topic that you want to talk about. So, how do you feel about traffic jam? ¿Cómo te sientes acerca del tráfico del embotellamiento? What are your thoughts on, ¿cuáles son tus ideas, cuáles son tus pensamientos acerca de divorce? Del divorcio. So, if you can use these questions, you may have good opinions. Si hacen esa pregunta, pueden tener buenas opiniones acerca de ciertos temas. And here we have some examples of some topics. For example, divorce, marriage, gay marriage. Because marriage, it is important for some people, but not for everybody. El matrimonio es importante para algunas personas, pero no para todos. Okay? Crime, zoo, traffic jam, gas increase, salary. Okay, imagínense, hablemos del salario. Okay, so that's something kind of complicated because some of you may say, teacher, we need to increase our salary. Necesitamos incrementar el salario. Por supuesto que sí. But maybe it's not that a solution, no solo la solución total. Okay, now let's move to the other part. Ways to express opinions. Una vez que ustedes ya han preguntado acerca de cuál es tu opinión acerca de esto, what's your opinion about? How do you feel about? Cuando ya te han preguntado eso, aquí son unas maneras como introducción, ¿verdad? Las palabras, frases introductorias para dar tu punto de vista. So you can give your point of view by using these phrases. Ejemplo, tenemos la primera, number one. I say that, yo diría que, eso significa, yo diría que, bla, bla, bla. I would say that, okay. La otra es, as I see it, como lo veo. As I see it, it's a difficult situation because
Ejemplo, estamos hablando acerca de teenager pregnancy, embarazos de temprana edad. Okay, so you can say, as I see it, it is a difficult situation because a lot of families are not, are separated. Porque muchas familias están separadas y empiezan a dar sus puntos de vista. Just an example. La otra es, if you ask me, esta me gusta bastante. If you ask me, the problem is, si me preguntas, el problema es, y comienzan a dar el punto de vista. Or, if you ask me, the solution is, la solución es. So, that's it. For example, talking about traffic, hablando de tráfico. If you ask me, what's your opinion about traffic? You can say, if you ask me, the solution can be a better transportation system, un mejor de transporte público o lo que sea. Estas son fáciles. In my opinion, bla, 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 bla. To my view, también en mi opinión, a mi vista o a mi forma de ver, in my point of view, desde mi punto de vista. Yo sé que in no significa desde, pero este me gusta bastante. Uno que utilizo bastante es in my point of view o también in my opinion. In my opinion. Y la otra es I think that. I think that. Okay, so we have this, and I'm going to check the attendance list to know who of you are here, para saber quiénes están acá, porque algunos les he mencionado, pero no me han contestado. Entonces, asumo que estaban conectándose, están casi listos, ¿verdad? Para iniciar la clase. So, you can pay attention about this. Pueden poner atención a esto. Y voy a pasar lista en un momento. You can take notes. Pueden tomar notas si gustan. Okay, we're going to start with the attendance list. So say hi, hello, good evening. If you listen to your name, we'll start with Alex Ulloa. Hello, Alex. Are you there? Por ahí. Hello, good evening, teacher. Hello, good evening. Okay, tell me one of these phrases that are what that it's interesting for you. ¿Una de estas frases que ves acá? I know, I understand. Tienes que decir cualquiera de estas frases, así como siempre okay. Hemos hecho durante las otras clases. I think that. I think that, thank you. Bea, are you there, Bea? ¿Estás por ahí? Yes, teacher, but I am driving. I am a traffic jam. No problem, okay. Me avisas cuando estés en casa, okay? Please, Bea. Okay, thank you. Thank you. Annie? Present. Thank you. I'm point of view. In my point of view. Es un poco largo, pero se escucha bastante bien. In my point of view. Okay, sí, me gusta la frase. Te escucha bastante bien. Thank you. Diego, are you there? Okay, maybe not yet. Carmen. A ver si a Carmen no la he visto por acá. Espero que se conecte. Espero que se conecte pronto. En el WhatsApp le han escrito que mande Carmen. Oh, no tengo el celular a la mano. Vamos a revisar ahorita. Ok. Sandy.
Okay. Bien, vamos a hacer algo. Creo que la mayoría me está escuchando. Bueno, voy a pasar lista y después vamos a ver quién es, no me contestan. Ok, no problem. Ya vamos a solventar esto. Ok. Gracias, Annie. Thank you, Annie, for telling me. No tenía el celular a la mano. Ok, vamos a ver. Flor viene de camino. Ok. Jessica, I don't know if you are there, Jessie. Hi. Present, teacher. Hello. At home, yes? Yes. Thank you, Jesse. Can you read one of these sentences, please? Well, phrases. Una de estas frases, please. If you ask me the problem is. Yes, yeah, thank you. Very nice. Enrique Chavez, no, Frank. Okay, hello, Frank. Hello. Okay, you In tell me. my okay, present in. In my point of view. Okay, in my point of view, very nice. Carla, hi Carla. Hi, teacher. In my opinion. In my opinion, very nice. Candy, hi. Hi, teacher. To my view. To my view, yes. Esa otra que me gusta bastante. Thank you. Alexander, creo que estás en cierre, me había dicho, ¿verdad? Okay, Marlene, yes, right, Marlene. To my view. To my view, okay, thank you. And Sandy, que también está en cierre. Okay, sé que están ocupados y que tienen bueno, bien atareados, pero necesito que al momento de hacer la encuesta, sí, me regalen por lo menos unos 15 minutos para desarrollar la encuesta, porque esta encuesta es fácil de hacer, pero hay dos partes donde uno se puede confundir. Entonces, prefiero que la hagamos en conjunto y pues solo se puede hacer una vez. Si la hacen mal, vamos a tener dificultades, ¿verdad? Entonces, nos llama la atención y todo ese pues tema de complicaciones de procesos. Pero ya vamos a ver esa parte, ¿ok? So, we're going to continue with this. Vamos a ver. Ok. Here we have, let me see. What was the worst job you had? ¿Cuál fue el peor trabajo que tuviste? ¿Cuál fue el peor trabajo que tuviste? Okay. Very interesting. So maybe we can start with some opinions about this. And it is important to have your experiences. Sus experiencias son súper importantes. So in this time, we're going to start with Candy. Candy, can you start, please? Desahogate. Esta clase para que te desahogues. Hello, teacher. It was when I working as a washer because I read early and fell at night too. Oh, really? You were cashier, cajera. No. Es waiting, mesera. Waitress, waitress. Waitress. Yeah. And but what about the tips y las propinas? Good. So so. No, teacher. Okay, that's why. $1. Yeah, $2. Okay, yeah. It is not like very, very good tip, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos It's very propinas. sad, teacher. Yeah. Okay, yeah, I understand. So the sacrifice of schedule, it is not like worthy, no es como muy valioso, bueno, no es como muy remunerado. Thank you, Candy. Okay. As a waitress. Okay. What if we listen this time to Frank?
Are you ready to give your experience? Okay. Yes, it was when I working as an accounting assistant. It was a very boring, very boring job. Really boring. Yes. Okay. Yeah, it's like maybe you spend a lot of time in the office or watching just documents, so in a lot of hours, but es horas así, ¿verdad? That's like boring. Yes, de hecho, I was only there for, creo que es 5 or 6 months. Meses. No aguantaste. No duré mucho, sí, no. Ah, demasiado, okay, I don't yes. Like. Yeah, you didn't like, okay, yes, I understand. I have had some boring jobs. También he tenido trabajos aburridos. And that's desperating, es desesperante. It's like, you don't want to be there. El día, the day lasts a lot, dura bastante. Sí, yeah. Correct. Okay, thank you. Very good opinion. Okay, what about Annie? Desahogate, Annie. Esta es como una terapia. When I work in a operation support presenter team and Banco Cuscatlán 1 year. 1 year. Okay, so a bad job. Well, you have some experiences, and maybe sometimes it is not that good. A veces no son tan buenas las experiencias, right? Related to the boss, maybe related to the environment, the partners, ¿verdad? Los compañeros, jefe, ambiente. Hay muchas cosas que inciden, right? A lot of factor. Okay, so you didn't like it. No te gustó. Okay, thank you. No. Nice, nice. No volverías. Never. Okay, eso es muy definitivo. No, no return. Thank you, Annie. Mira, qué determinante. Oh. No, this. Salud. Okay, thank you. What if in this case we listen to Jesse? I want to hear your opinion about this, Jesse. I don't have teacher. Really? Don't have. Es que es mi primer trabajo. Ah, de verdad. Y no, o sea, digas que no te gusta porque puede fallar. Okay. Your first job, so far, so good. Hasta ahora todo bien. So far, so good. Okay. Yeah, por ratitos. Yeah, por ratitos lo odio. Por ratitos. Remember every... Yo sé every, eso y es. Yeah. Every job has its moments. Todo trabajo tiene sus momentos, right? It is not a paradise, no es un paraíso. Sería lo ideal, but not. So, I understand you. Okay. And we're going to listen this last person. Maybe we can have... Okay. Marlene. I was wearing a business evaluating group people evaluaba mucha gente. Okay. Okay, so you like monitor that, llevabas el seguimiento de diferentes procesos. Okay. O sea, no, era dar créditos a de personas. Ah, okay, okay. Era un micro, y era se colocaba $1,000, $2,000. A un grupo. Okay. Y hoy doy que igual well, mío.
ironías de la vida. Es de la vida, es mejor a uno que a un. Okay, Marley, bien. Yeah, it's like you learn from every experience. Aprendemos de cada experiencia y no sabemos dónde podemos llegar a trabajar, okay? And there are some other things. And you say, no, I don't like this. Pero de repente siempre hay dentro de tu área. Ese inicio fue el inicio. Okay. Pero aunque haya sido, digamos, una experiencia un poco extraña, todo suma, ¿ok? Oh, Mark, un año y luego goodbye. Catapultea, no, pasé a créditos individuales. Okay, nice. So, al final, ¿no fue que así malo, ok? Good. No. ¿Verdad? Malo, pero fue una experiencia rara. Yeah, yeah. I worked once, trabajé una vez para un colegio. Y me exprimieron, creo que dejé como unos, solo trabajé 2 años ahí, pero creo que dejé unos 6 años de mi juventud, relativamente. Yes, no, me salieron canas después de eso, yes. Pero le gustó porque sigue en esto. Aprendí. 26 años, yo sigo igual, lo mismo. Yes, that's the point. Ese es el punto, Marlene. Yo aprendí de esa experiencia mucho y me ayudó. Pero no volvería a trabajar ahí. But I learned. Ni I yo. Learned. Okay, ya somos, creo que somos varios, tenemos ahí, ¿verdad? Varios lugares. Thank you, Marlene. Very good experience. And we're going to move, nos vamos a mover, okay, to this. And estuvimos viendo la vez pasada, would, ¿verdad? I would like to, me gustaría, ¿verdad? I wouldn't like to, no me gustaría, ¿verdad? Entonces, seguimos con el would, pero necesito revisar algo por acá. Ok. Let me check this. Vamos a ver, Carmen, ¿ya en casa o de camino todavía? Creo que todavía vamos en movimiento. Ok. Bien, vamos a trabajar entonces con es la última, creo que sí, posiblemente sería la última conversation que vamos a ver. Aquí tenemos conversation number 3. Where would you like to live in the future? I'd like to live in the country. What would you do? What would you do? I have a farm. That would be fun. Yeah, I want to grow my own food. Lisa, ¿dónde te gustaría vivir en el futuro? Me gustaría, I'd like, me gustaría vivir en el campo. What would you do? ¿Qué harías? I'd have a farm. Tendría una granja. That would be fun. Eso sería divertido. Yeah, sí. Quiero cultivar mi propia comida. I want to grow my own food. Palabras complicadas. Future. Future. Farm. Está fácil. Grow. Así como se ve. Grow. Y este es own. Own. Así se escribe. Aún. Perdón, así se pronuncia. Aún. Aún. Ok. And let's continue with conversation number 2. And here we have. What would you like to drink? I'd like a nice tea, please. Do you want sugar with that? No, but I'd like some lemon. Would you like a straw? No, thanks. Cuando preguntan, what would you like to drink? ¿Qué te gustaría beber? I'd like a nice tea, please. Me gustaría un té helado, por favor. Do you want sugar with that? ¿Quieres azúcar con eso? Sugar. No, but I like some lemon. No, pero me gustaría algo de limón. Limón se dice así como se lee, lemon. Como John Lennon, pero en lugar de NM, lemon. Luego,
Would you like a straw? ¿Te gustaría una pajilla? Would you like a straw? No, thanks. Palabras complicadas. Iced tea, sugar, straw. Straw. That's the pronunciation of this. Okay, straw. And let's see. Ahora que tenemos esto. We're going to have this practice. Vamos a tener esta práctica. Frank, ¿podrías hacerme el favor de enviar esta conversation? Please, please. A ver si está por acá Frank. Entonces tenemos aquí, ¿verdad? Future, farm, grow, own, iced tea, sugar, straw. Creo que la mayoría de palabras del resto ya se las saben, ¿ok? Yes, ready. Thank you, Frank. Thank you so much, my friend. Así que vamos a hacer los equipos. Carmen, si puedes escucharme. No sé si estabas por ahí, Carmen. Hi. Así que tengo que ver con quién cuento para lo de las conversations. Teacher, ¿por qué no mejor levantamos las manos los que, o sea, los que sí podemos participar así? Para vamos que a ver no quién es, quién es, buena, buena, buena sugerencia. A ver si levantan el, este pulgarcito, pero el pulgarcito del cuento, ajá, así. Vamos a ver, o cualquiera. Flor, ¿ya en casa? Yes, right. Bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Bien. Muy bien. Vamos a trabajar entonces acá. Ya lo voy a asignar de acuerdo a lo que me comentaron. Ok. So, let's move. En el momento mientras los estoy acá asignando. Okay, see you in a moment. Lo veo en un momento.
Okay, let's see. We're going to continue. Meanwhile, the others come back from the breakout rooms mientras los demás vienen de los grupos de trabajo. Pero let me check something. Alexander, when you arrive home, cuando llegues a casa, please me notificas porque vamos a realizar pues la encuesta a otro momento. So we're going to check it in a moment. Okay. Okay, Marlene, welcome back. Creo que te desconectaste un momento, ¿verdad? Marlene. Hi. Sí, me mandó para la sala que sí, no había te nadie. mandé. Luego me mandó para otra que Beatriz está manejando. Sí, y al final, pero sí pudiste estar con Beatriz, ¿verdad? Un momento. Ah, sí, pero ella va. Sí. Todavía sé que algunos vienen. Yes, I know some of them are, well, on traffic, están en tráfico. Okay, sí. Before we go, yes. Okay, before we continue, here we have conversation 3 and 4. Do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios para la conversación 3 o 4? I have some options, tengo unas opciones. But let's check, maybe Annie can help us. Tal vez nos ayuda Annie. Conversation 3 or 4? 4. Okay. Carmen. No hay problema, 4. No. Okay, 4, again, go ahead. Hola, Carmen. Soy Carmen. Hi, hi. ¿Está bien la 4, Carmen, o la 3? Cualquiera, como quiera usted. Usted elija. A mí. Va, entonces, la primera, pues, la 3, pues, para hacer en orden. Ya que me okay. Ah, no, pues es la más difícil, pero bueno, démosle. Ok, comience. Comienzo. Where would you like to live in the future? I like to live in the country. What would you do? I have a farm. That would be fun. Yeah, I want to grow my own food. Yeah. Good. Thank you. Okay. Very nice, very nice. ¿Se han dado cuenta que ahora pronuncian como un poquito más relax, menos tensos? Al practicar, teacher. O sea, yeah. Al principio comenzamos un poco tensas, pero ya al hacerlo, al repetirlo, repeat, nos relajamos. Yes. Sí. Ya cuando nos escucha usted, lo hacemos mejor. Ah, vaya, Carmen. Salud, me dijo. No, son bromas. Desconéctese, desconéctese, me dijo. Ok. Son bromas. Pero es cierto, práctica, práctica. Ok, práctica. Yes. Creo que a veces es por el nerviosismo, están un poco tensos, ¿verdad? Entonces, pero la práctica ayuda bastante, se dan cuenta. Después ya sí. Esas... ya lo hacen parte de ustedes, lo hacen ya con una voz ya no fingida, ¿verdad? Sino que ya ustedes poco a poco, y eso me alegra bastante, me gusta mucho el avance que hemos tenido en este módulo. Thank you very much, Annie, right, Carmen, thank you. Ok, what about okay. Conversation number 4, sería, ¿verdad? Maybe we can have this time to Candy. Ok, Candy. Hola, teacher. Solo que no sé, porque nosotros éramos tres. Estaba con Jesse y estaba con Frank. Vamos no a sé ver. Cuál de los dos quiere. Quiere. Oiga, y todavía dice quiere. No servía, no podía. Ese tono estuvo bien interesante. Vamos a ver, Jesse o Frank. ¿A quién tenemos acá? No sé.
Yo creo que Jessica quiere pasar. Ah, verdad que sí, yo también creo eso. Lo que pasa es que voy a Jessica pasar yo si quieren. Es tímida, Jessica. Es lo que pasa, se pone en el fondo está aquí. Bueno. Está bueno, pues vamos. Vamos, Jessy. Conversation 3. Ya es la última conversación. Se escucha como bien trágico. Conversation 3, ¿verdad, teacher? Please. Usted hoy inicia, Jessy. Okay. Yo inicio. Va. Vaya. No. Where would you like to live in the future? I like to live in the country. What would you do? I have a farm. That would be fun. Yeah, I want to grow my own food. Okay. Thank you, thank you, thank you. Bien, en este momento vamos a ver si comenzamos con la encuesta, ¿verdad? Me están consultando ahí si podemos realizar la encuesta, pero antes déjenme revisar algo. Les voy a enviar cierta información al grupo de WhatsApp, ¿ok? Y ya les voy a explicar cómo vamos a realizar todo este proceso. Denme unos segundos mientras preparo acá. Muy bien, acabo de enviar información al grupo de WhatsApp. No entran a ningún link todavía. Solo quiero que visualicen esa información, cosa que vamos pues vamos a tener parte de una explicación de cómo se hace esta encuesta. Ustedes son del módulo 1, ¿verdad? Entonces están iniciando, no han tenido, bueno, creo que la mayoría no ha tenido la experiencia de realizar esta encuesta, que es bastante simple, pero es importante detallar bien toda la información que se va a realizar, ¿ok? So, solo denme un momento. Mientras... les explico pues detalladamente acerca de este paso.
Muy bien, estoy dando un poco de tiempo para que los que van en tráfico puedan llegar a sus casas. Ojalá llegan pronto porque esta encuesta es importante. Vamos a ver un video de 4 minutos acerca de un tutorial cómo hacer la encuesta. Por favor, no la hagan todavía, sino que vamos a ir paso a paso. Me piden que muestre este tutorial para que ustedes puedan tener una idea bien clara de qué se trata, ¿ok? Así que vamos a ver acá. Necesito que le pongamos atención, ¿verdad? Y los que van en tráfico y todo, necesito que escuchen bastante bien, ¿verdad? Acerca de eso, si es que no lo pueden ver en video, ¿ok? Comenzamos. Ani, ¿sí se escucha? No, yo no escucho. Por lo menos yo no. Permíteme, permíteme. Creo que aquí tengo el detalle. Aquí está. Aquí tengo el detalle. Vamos a ver. Como inglés corporativo, vamos Ahora a sí, apoyarte ¿verdad? para poder desarrollar la encuesta de satisfacción de manera Ay, sí. correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal la información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar. Y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información que hemos compartido y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De igual manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente, colocamos el sexo. En el punto número 6, vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8, vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocarlo. En el nombre del proveedor, vamos a colocar de acuerdo a nuestro centro de formación, que es Inglés Corporativo Regal International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del curso. De igual manera, vamos a colocarlo tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocarlo. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas de inicio, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En este caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo.
en la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido este mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo, según nosotros los tenemos registrados. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a esto. Por favor, vamos a ir paso a paso y para los que se les hace muy difícil realizar la encuesta, pues ya se va a poner en contacto con ustedes, las personas de inglés corporativo, y también pueden guiarse con este video. Bien, al grupo de WhatsApp les envié un link, ¿verdad? Les envié información, ¿verdad? Y les envié un link. Necesito que, pues, den clic, ¿verdad?, a ese link y les va a aparecer esta encuesta de satisfacción inglés corporativo. Voy a esperar hasta que todos estén acá, por favor. Así que damos inicio. Si están en computadora, es un poco más práctico. Si estamos desde el celular, le voy a estar dando ciertos números, se los voy a dictar o se los voy a dar aquí por el chat de Zoom, ¿verdad? Para que tengamos una mejor noción de cómo va todo, ¿verdad? Encuesta de satisfacción. Vean el grupo de WhatsApp, den clic, ¿verdad? Ahí al mensaje que yo envié y vamos a dar, pues, inicio. En la parte de abajo dice enlace para tomar la encuesta, ¿ok? Ya que estamos acá, ¿verdad, Ani? ¿Ya en encuesta? ¿Yes? Sí, ¿verdad? Dolores también, ¿verdad, Carmen? Yes. Ok, Marlene me parece que sí. Candy. ¿Todo bien, Candy? Ok, necesito que sí me comenten si ya están en la encuesta. Ok, voy a necesitar paciencia de todos, ¿verdad? Porque hay que hacer bien esto. ¿Sí? Hola. A mí no me deja entrar. No me deja entrar. ¿Cómo así? ¿Le diste clic al link que les envié? Sí, pero yo creo que es mi celular porque no. Solo me permite con un navegador, el cual no tengo descargado. No tienes ninguno predeterminado. Bien, entonces puedes utilizar una tablet, una computadora, otro celular, solo para hacer esta encuesta. No va a tardar mucho. No tengo. No tienes ninguno. Y el celular con el que tienes, no tienes, pero tiene predeterminado uno, un navegador. Es que me tira a otro Max Brosquare privado y seguro, dice. Ajá, y ya le dice aceptar. Ajá, pero es que ese no lo tengo descargado porque solo tengo Chrome y todo eso. Por eso, este es con Chrome. Pero no me lo abre con ese, solo con otro. Yo creo que no tienes vinculado alguna. Nada más copiando, teacher, que intente únicamente copiando el link, no dándole clic, sino que lo copie y luego que lo pegue en el navegador que él quiere utilizar. Voy a hacer algo. Te voy a mandar el link aquí por el chat de Zoom. ¿Sí? Ok. Probemos acá. Ok, veamos aquí en Zoom. Fíjate aquí. Proba ahora aquí. Porque si no, dale clic aquí, mira el chat de aquí de Zoom. Dale clic ahí. Ya estuvo. Ok. Sí, perfecto. Ya. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es, la orden de inicio es pues un dato bien importante que yo les envié.
se lo voy a dictar nuevamente. Aquí tenemos la primera parte. Bueno, antes que nada, Candy, Beatriz, ¿ya estamos en encuesta? Sí, teacher. Ok, thank you. Yes, teacher. Flor, ¿estamos en encuesta? Yes, teacher. Perfecto. Carla, Jessica. Sí, teacher. Thank you. Alexander, Alex Ulloa. Yes, yes. Ok, muy bien. ¿Quién me falta? Creo que la mayoría, ¿verdad? Omar, no sé si está en encuesta. Diego, si estás en encuesta. Pero igual, me parecía que Diego estaba de camino. Bien, lo que necesito es que aquí, número uno, dice, ingrese el número completo de la orden de inicio con guiones y pleca. Serán proporcionados por el proveedor. En este caso, acá tenemos, gracias Diego por contestar. Les acabo de enviar allí al chat de Zoom el número de orden. Y lo voy a dictar acá. Lo acabo de poner acá también enfrente para que lo vean acá que estoy compartiendo. Y pues dice de la siguiente manera. El número de orden. El número de orden es el siguiente. Sería 29750 guión 8048 guión 00 27 pleca 2023. Sorry, teacher. Lo voy a dictar. Lo dicto de nuevo. Sí, es que yo hasta ahorita voy entrando, no me dejaba entrar, pero era porque creo que era el firewall de mi computadora. No hay problema. Ya me dejo pasar. Ok, vaya. Como les digo a todos, necesito aquí que sí, paciencia para todos, ¿verdad? Hay que hacer esto bien, hay que hacerlo bien. Lo dicto de nuevo, ¿verdad? Para los que necesiten, vamos con el siguiente número. 29750 guión 8048 guión 0027 pleca 2023. Ese es el número de orden de inicio. Necesito que si alguien no lo tiene, que me diga ahorita. Vamos paso a paso. No hay prisa. Tenemos tiempo, ¿verdad? ¿Hay alguien que no lo tiene? Que me lo diga ahorita. Ok. Entonces, si nadie me dice, todos lo tenemos, entonces, ¿verdad? Vamos con el siguiente. Vamos. En el número uno es donde les digo que nos confundimos. Hay muchos errores acá, por eso queremos hacerlo bien. Hay que seguir indicaciones, ¿verdad? Vamos, número dos, nombre completo. Teacher, solo una consulta. Al final dice 2023, pero es pleca, ¿verdad? No hay guión. Sí, sí, sí. Los últimos es 0027 pleca 2023. Ah, ok. ¿Sí? ¿Todo bien? Gracias. No hay problema. ¿Hay otra duda? Creo que no, ¿verdad? Si no me dicen, díganme ahorita, porque la vez pasada estamos haciendo una encuesta, íbamos en la número 14 y alguien me dice, teacher, no hice la número 1. Entonces necesito que vayamos mejor todos al mismo tiempo, aunque vayamos despacio, pero todos vamos al mismo tiempo. Bien. Parece sencillo, pero créanme que aquí se confunden todos. Número 2, nombre completo. Si alguien se adelanta, no le dé finalizar ni envíe la encuesta hasta que yo dé la indicación. Por favor, por favor. Número 2, nombre completo. Vamos. Número 3, correo electrónico con el que ustedes se inscribieron a este curso con inglés corporativo, donde el mismo correo, pues, donde ustedes reciben la información de inglés corporativo, el que ustedes han dado a INSAFOR, ¿verdad? Llenémoslo. Vamos a completarlo. Número 4. Celular con el que ustedes, pues, están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? El que ustedes han brindado a inglés corporativo. Sin guiones, teacher.
así, sin guiones. Así completo, ¿verdad? Muy bien. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Tenemos dudas con el correo? ¿El número de celular? No, ¿verdad? Bien. 5. Sexo femenino o masculino. Elijamos una de estas dos opciones. Y luego vamos al 6, departamento de residencia. Damos un clic y vamos a despejar, acá. Una opción, ustedes eligen el departamento donde ustedes residen. 7. Municipio de residencia. ¿Ok? Municipio de residencia. Muy bien. Número 8, empresa donde trabaja. Y aquí vamos a hacer una pequeña pausa porque aquí hay un punto bien importante. Normalmente nos confundimos cuando hablamos de la empresa donde trabajamos porque aquí debe de ir la razón social. ¿Cuál es la razón social? Es el nombre legal que tiene la empresa. Doy un ejemplo. La Curazao es el nombre comercial que tiene, pero la razón social es Unicomer SADCB. Entonces, ese es el nombre con el que una persona que trabaja en la Curazao debe de llenar esta encuesta. Ahora, yo aquí tengo los nombres de las empresas donde ustedes laboran y se las voy a mencionar uno por uno. Bueno, todos trabajan en la misma, perdón, que es Banco Promérica S.A. Esa es la ventaja con ustedes, que este grupo todos trabaja en Banco Promérica S.A. Así que no tenemos dudas con respecto a eso, ¿verdad? Con otros grupos he tenido dificultades porque son como 10 empresas, 12 empresas, entonces los doy detallando a ustedes, Banco Promérica, ¿verdad? S.A. Continuamos. Solo un punto, teacher, lleva S.A. y mayúscula, ¿verdad? Sí, ahorita les voy a copiar acá en el chat por si tienen dudas, así como me lo han dado a mí. Banco Promérica, coma, S.A. Así me han dado la información a mí, ¿verdad? Entonces, para que manejemos pues la misma, ¿verdad? Continuamos. Creo que no tenemos duda, ¿verdad? La ventaja. Ventaja grande, que aquí todos trabajamos en la misma empresa. Bien, 9. Esta es súper importante. Nombre del proveedor con el que se capacitó. Aquí damos clic y vamos a seleccionar inglés corporativo. Si pueden ver aquí arriba, a un lado de mi cabeza, dice inglés corporativo como todas las clases. Inglés corporativo, Regal International. ¿Verdad? Miren, hasta así tengo la cabeza para que no tengan duda. ¿Ok? Inglés corporativo, Regal International. Ahí está, ¿verdad? Hay otras instituciones que tienen la certificación, pero somos inglés corporativo. Nombre del curso. Ok. Vamos con un nombre del curso. Igualmente se los voy a copiar. Para que tengamos una idea bien clara, se los comparto en el chat nuevamente. Inglés principiante módulo 1 en mayúsculas y pues aquí aparece con comillas, ¿verdad? Entonces, inglés principiante módulo 1. Es importante poner atención en eso porque como ustedes van a continuar en los otros cursos, al final de cada curso van a llenar esta encuesta. Cada vez se van a hacer más expertos en esta encuesta, ¿verdad? Solo la primera es súper importante. Por eso es que aquí uno puede, nos podemos confundir. Inglés, principiante, módulo 1. Muy bien. Vamos al número 11. Valore los siguientes aspectos relativos al curso.
Tenemos una escala de insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. La primera una pregunta. Dice, dime Frank. Con la número 10, ¿tiene que llevar las comillas? Sí, bueno, lo importante es que lleve mayúscula y número 1. Si se la puede poner, okay. Pues y es lo ideal que lleve las comillas, ¿verdad? Ok. Perfecto. Número 11, ya tenemos una escala, ¿verdad? Y aquí tenemos tres preguntas. ¿Cómo considera el tiempo empleado para el desarrollo del curso? Ustedes eligen. ¿Qué opina del contenido y estructura del curso? Ustedes eligen. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas utilizadas en el curso? Y ustedes, ¿verdad? Según su opinión, damos clic en la opción que ustedes consideren, pues, correcta. Vamos a la siguiente. Y tenemos acá la opción de ¿en qué fecha se inició el curso? ¿En qué fecha se inició el curso? Nosotros iniciamos el 30, ¿verdad? Iniciamos el 30 del 01 del 2023. Así que fácil. Damos clic. Sale el, la, ¿cómo se llama? Sale aquí el calendario y buscamos. ¿Verdad? Déjenme ver. Iniciamos el 30, ¿verdad? Sí, solo que ahí está en febrero. Perdón, tienen perdón. Que mover la flechita, la que dice arriba, para ubicarse en enero. Sí, así es. Damos clic acá, ¿verdad? Aquí dice, sí, porque aquí está febrero, ¿verdad? Entonces damos, sí, aquí, aunque si le dan clic aquí, le sale enero, o pueden dar, como dice Frank, un aquí, clic aquí, enero, ¿verdad? Una pregunta, yo me recuerdo que iniciamos el 25 de enero. Permítame. Me acuerdo que fue un miércoles que iniciamos. Permítame que estoy viendo esto. 30. Fue 30. Sí, porque la teníamos para iniciarla antes y yo pasé preguntando ese día porque pensé que no me habían mandado la invitación y después me dijeron que era el 30. Déjenme ver. Sí, fue 30 la que dice el compañero. Solo déjenme confirmar, esta información. No vaya a ser que haya un error acá. Y nos vamos a ir acá. Hola, es que sí, comparto con Francisco la opinión. Fue un miércoles que comenzamos. Sí, sí, ahorita. Ahorita pero reviso. Creo que fue miércoles 2 de febrero. Ahorita veo. Primero, pues, sí. El primero fue. El primero fue. Comenzamos primero de febrero. Estoy revisando acá la información que me dieron. Y bueno, vamos a hacer algo. Esta información no concuerda con la de nosotros. Déjeme consultar. Vamos a saltarnos ahorita esta. Permíteme. Mejor deme un momento mientras consulto acá. Deme un momento.
Muy bien, vamos a hacer algo mientras me contestan. Vamos a elegir acá. Estamos en febrero. Vamos a elegir 1 de febrero del 02 del 2023 porque esa fue la fecha que tengo yo en la playlist y fue la fecha que iniciamos, ¿verdad? Fue un miércoles que iniciamos, entonces estamos cerrando un ciclo de 20 clases, ¿verdad? Vamos a hacer eso mientras me contestan, ¿verdad? Lo vamos a dejar hasta este momento. Teacher, no sé si solo soy yo, pero a mí me aparece al revés la fecha. Me aparece 2 del 01 del 23. Y a usted le aparece al revés. Ah, sí. No importa. Sí, no importa si, ¿cómo se llama? Si aparece diferente. Lo importante es darle clic a la fecha acá. Y eso es, digamos, automático. Eso pasa a veces con otras computadoras o celulares. No sé por qué, fíjense. Entonces, venimos acá, buscamos 1 de febrero, damos clic. Y no importa el orden de los números. Lo importante es que ya dieron clic ahí. ¿Ok? Así que eso se parece extraño, ¿verdad? Número 13. ¿En qué fecha finalizó el curso? Es este día, 28 de febrero. Bien, ¿tenemos dudas ahí? ¿Cuál es el inicio? El primero, ¿verdad? Sí, vamos a utilizar el primero. Vamos a esperar un momento. Voy a necesitar que me den un par de segundos. Muy bien, estamos esperando todavía la información. Vámonos a la pregunta 14. Esta pregunta es bien curiosa e importante. Dice de la siguiente manera. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? ¿Satisfecho o insatisfecho? Tenemos dos opciones y aquí quiero especificar algo bien importante. Tenemos que en el punto 14 cada uno de ustedes va a marcar satisfecho o insatisfecho. Es importante aclarar que este punto pues no se refiere a cómo cada uno de ustedes se siente consigo mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a lo que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Este punto se refiere únicamente a cómo ha impartido la clase académicamente.
y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterados que no procederá con la inscripción al siguiente módulo, ¿verdad? Entonces, pues, se refiere a eso principalmente, si están satisfechos o no, cómo se han desarrollado las clases, si les ha parecido la metodología y todo eso, no tanto ustedes personalmente, ¿verdad? Entonces, marcamos como satisfecho o insatisfecho. Pero es importante mencionar eso, ¿verdad? Insatisfecho es como, pues, que no les pareció y no van a seguir con el curso, pero, pues, depende de ustedes. Opción 15. Mencione qué otros cursos son de su interés. Aquí pueden, si esto no es obligatorio, esa pregunta, la 15, las demás sí, todas sí. La 15 es si ustedes tienen interés en otro curso que brinda INSAFOR, pues pueden detallarlo acá, ¿verdad? Si no, pues no hay problema. Y la número 16, les voy a dar un par de segundos para que hagan esta. Comentarios, ¿verdad? Si les ha parecido, si ha sido interesante o no las clases, que espero que sí. A ver si les ha gustado algo en específico de las clases, si tienen alguna opinión acerca de las clases, pues no le demos enviar todavía. Todavía no le den enviar. Vamos a esperar un momento, ¿ok? Pueden hacer comentarios si ustedes gustan. Muy bien, ya para ir finalizando, vamos entonces a recapitular antes de darle enviar el número de la orden de inicio, ya está. Tenemos el nombre completo, correo electrónico, número celular, el sexo, el departamento de residencia, municipio de residencia, empresa donde trabaja, nombre del proveedor, que es inglés corporativo, Regal International. Inglés principiante, 1, ¿verdad? Es el nombre del curso. La 11, valora los aspectos relativos. ¿En qué fecha se inició el curso? Que fue el 1, ¿verdad? De febrero, ¿verdad? Ya dimos clic ahí. ¿En qué fecha se finalizó? Que es, ¿verdad? Esta fecha, hoy, 28 de febrero. 14, ¿cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? 15, mencioné otros cursos que son de su interés. Y 16, comentarios. Antes de darle a enviar, es importante tomar en cuenta algo. Cuando finalicen, ustedes van a presentar pues, la captura de la, ¿cómo se llama? La captura de lo que les aparezca cuando les sale el mensaje de gracias por haber finalizado, ¿verdad? Y quiero que tomen en cuenta algo. Me van a mandar esa captura con el nombre. Fíjense bien, con el nombre de ustedes al grupo de WhatsApp. Sería esta captura. Miren, les va a salir esto. Encuesta de satisfacción inglés, gracias. La respuesta se ha enviado. Cuando les aparezca eso, le toman captura y me lo envían porque voy a, pues, a anotar a cada una de las personas que me envíe esa captura. Es la prueba de que ustedes han finalizado la encuesta, ¿ok? Voy a ir uno por uno. Por favor, cuando envíen la imagen, ahí a la par, abajo a la par, como pie, ¿verdad? De la imagen, escriban su nombre completo. Voy a irlos anotando uno por uno, ¿ok? Teacher, ¿puede repetir de nuevo, por favor? ¿Cómo no? Claro, claro, claro. Cuando ustedes le den enviar, ¿verdad? A la ¿cómo se llama? A la encuesta, les va a aparecer esta imagen, ¿sí? Esta imagen que dice encuesta de satisfacción de inglés, gracias. La respuesta ha sido enviado.
cuando les aparezca eso, le toman captura, ¿sí? Y esa captura me la van a mandar al grupo de WhatsApp, donde estamos. Y con la imagen me envían su nombre completo, así voy a saber que son ustedes porque no los tengo a todos agregados. ¿Sí? Y así pues voy a saber quién ha hecho la encuesta. Quien no la haya hecho, lo de inglés corporativo, el equipo se va a poner en contacto con ustedes para realizarla. ¿Ok? Muy bien. ¿Dudas? Claro, gracias. Ok, perfecto, perfecto. Muy bien. Entonces empiezo a revisar acá las encuestas. Solo una consulta, teacher. Sí, adelante. Entonces dejamos en la fecha de inicio el primero. Sí, sí. Ah, ok. Dejamos primero y dejamos, ¿verdad? Es importante eso, ¿verdad? Primero y ahora que terminamos. Ahora, okay. Los que no me envíen la imagen con su nombre, les voy a pedir que me la envíen de nuevo, por favor, porque tiene que ser con su nombre. Ana Esther, quiero ver, Ani está muy bien. Vamos a ver. Vamos a ver quién más. Diego, lo hiciste bien. Jessica, muy bien. Así como ellos, la necesito. Alex, Enrique Ulloa. Si no la han enviado así, necesito que la envíen así como ellos lo han enviado. Flor, necesito que la envíes con tu nombre completo, please. Necesito que la vuelvas a enviar, Flor. Corbel, Omar. Tenemos acá. Muy bien. Beatriz, necesito que la envíes con tu nombre, porfa, Bea. Candy, muy bien. Perfecto. Juan Francisco, gracias. Flor, gracias. Beatriz, perfecto. Kevin, muy bien. Marlene, ¿pudiste desarrollar la encuesta? Carmen, también me harían falta. Sí, se la mando. Ok. Sí, pero no se la puedo mandar. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí. Es que... ¿Sí tienes la captura? ¿Le tomaste foto o captura? Pues foto y todavía lo tengo para ponerle captura, que yo lo hice desde la compu, pero no sé cómo mandárselo. Desde un celular le puedes tomar foto a eso y me lo envías. Ajá. Sí, sí, sí. Con pero se la mando ¿a cuál entonces? No se la mando al chat, al grupo se la mando. Sí, ahí donde la están mandando todos en WhatsApp. Mira, okay. Todos la están mandando ahí. Carla, gracias, Carla. Muy bien. Sí, gracias a todos, ¿verdad? Solo me haría falta Carmen. Marlene, Sandy no me la ha mandado, creo que todavía está en cierre, ¿verdad? Le voy a dar un par de segundos, ¿verdad? Para que la envíen. Ya casi seguimos con la clase. Nos quedan 17 minutos. Ya casi decimos adiós. Sin embargo, la gravedad del descubrimiento de este arsenal en la casa capital palidece en comparación con otros hallazgos realizados por las autoridades en este mes de investigaciones. Luego de un minucioso cotejo de documentos, de registros y cartillas biográficas de reclusos, los analistas opinaron que más de 100 personas entre internos y visitantes entraron a la cárcel capital y no se vuelto a ver. Muy bien, Carmen, gracias.
Solo Marlene, gracias. Ok. Gracias. Bien, solo Sandy estaría pendiente, que espero pues pueda realizarla, si no se van a poner en contacto con ella. Ok. Bien, gracias, muy amables. Pues vamos a seguir entonces con la última parte de la clase, que miren, pues ya van a ser, pues ya queda poco tiempo, ¿verdad? Queda poco tiempo, así que vamos con bien, vamos a realizar esta actividad mientras a los demás les pregunto sobre la speaking activity para avanzar, porque estos 13 minutos van a pasar súper rápido, ni los van a sentir. Bien, necesito que hagamos algo. My workplace, para decir en mi lugar de trabajo, entonces necesito que hagamos por lo menos cuatro, ¿verdad? Cuatro cosas, dos singulares y dos plurales. Ejemplo, there is a desk. Hay un escritorio. Y luego me ponen otra cosa que sea singular. There is a computer. There is a photocopy machine. Pero en there are, vamos a escribir plural. There are documents. Fíjense bien. There is a desk. Y la otra es there are documents. ¿Ok? Aquí están los ejemplos. Y pues vamos con las demás personas que me hace falta que me comenten acerca de la speaking activity que teníamos. Bea. Hello, Bea. A ver. What is the worst job you had? ¿Cuál es el peor trabajo que has tenido? A ver, cuéntanos, cuéntanos. When I started work, I remember it was my first job. I was work as a section, as a secretary in the section. For me, it was a not good experience because my boss was angry all the time. All the time, I was working in marketing department, but I didn't like that experience. It was my first job, and I didn't have any experience about marketing. So for me, it wasn't good. No, okay, it wasn't good at all, para nada. Entonces, ese, that boss was kind of grumpy. Era como un tanto como gruñón, entonces. Como el de los siete años, grumpy. Yeah, something because, like that. Yeah, I don't know why there are a lot of people all the time like this. Siempre así, ¿verdad? Ok, thank you, Bea. Todos hemos tenido un jefe súper especial. Súper, súper especial, right? En todos los aspectos. Ok, what about now if we listen to Carmen? ¿Estás lista, Carmen? Ok. I have no about job. No bad experience. No hay malas experiencias. Wow, very interesting. Qué bien. Qué bien. Well, espero que no llegue ese día. Yeah, but we have some bad experience. Okay. Thank you. Vamos a ver qué tal si escuchamos a Carla and then Flor. Ah, no, Carla ya estuvo, ¿verdad, Flor? Carla. No, ¿verdad? No me has comentado. No. I don't have because it's the first job. Really, the first job, igual que Jessica. Okay. Yes. Okay, interesting. First job and everything okay. Perfect. Suena bastante bien. Flor, what about you? And then we go with Alex. Hi, and I don't have a worst bad job. A worst job? No, worst job, okay. No, I love my job. Okay. Perfect. I like to hear that. Me gusta escuchar eso. That's really nice. Okay, perfect. Alex, what about you? And then we go with
Yeah, Alexander. Yes, I was when I worked with yours from 7 p.m. to 6 a.m. Wow, a lot of hours, muchas horas. Yes. A lot of hours, okay. Yeah, I can imagine. So it was tiring, super cansado. Okay. Yes. Okay, thank you. Thank you very at much. At night, working. at night, en la noche. Yes. Wow, yes. I don't know, maybe I can do it. No sé si lo pudiese hacer, but well, kind of difficult jobs. Thank you very much. And we go with Alexander. Any opinion? No tengo malas experiencias. No bad experience. Solo nuevos conocimientos. Okay, esa actitud se escucha bien espiritual. Thank you. Very nice, very spiritual opinion. Good, Alexander. Diego, ¿qué tal tú? Hi, teacher. Hello, ¿alguna mala experiencia? Bad experience? Yes, I was when I working as a pharmacy here because it was a rotative switch. Schedules, rotative schedules. Yeah. Okay. Yes. I know it is. It's not that. Okay. Rotative schedules are always heavy. Muy bien. Vamos a escribir las oraciones que hicieron, por lo menos una con there is y otra con there are en el chat. Ok, vamos a ver, por ejemplo, esta va a ser la última actividad que vamos a hacer, de ahí paso lista, ok. There is a desk, y le ponen un punto, y there are documents. Ok, paso lista, y luego nos tomamos la... una foto de recuerdo para que la pongan en el estado. A veces algunos participantes la ponen en estado, como ya terminamos, merezco un aumento, merezco vacaciones, ok, no problem. I'm going to call you one by one, lo voy a llamar uno por uno, ¿verdad? Y después les aviso para que activemos la cámara, aunque sea un momento, para tomar la foto de despedida. And here we have Alex. Hello, Alex, are you there? Hello, yes. There is a computer. Okay, perfect. There are is a papers. Okay, there are papers. Thank you, Bea. There are pencils and sharpeners in my office. Thank you. There is a brown chair. Nice. Annie, hello. Hello. There is a scanner. There is a folder. Perfect. Good one. Okay. And Diego, are you ready? Yes, teacher. Please. There is a no sé cómo se dice cuaderno. Notebook. Yeah. Thank you. Carmen. Hi. There is a computer. There are books. Perfect. Flor. There is a pencil and there are computers. Okay, good. And let's listen to Jessica. There is a car. There are bananas. Perfect. Suena bastante bien. Okay. Vamos con Frank. There is a smartphone. There are iPad. Thank you. Carla?
There is a book on the desk. There are cards. Thank you, Candy. There is a computer. They are chairs. Chairs. Good. Thank you. Okay. Alexander. Hello. Hello. Mm-hmm. Tus oraciones. There are a document and there is a pencil. Muy bien. Sería there are documents en plural. Okay. O a document sin ese. Okay. Let's listen to Marlene. ¿Estás por acá? Yes. Okay. There is a jury and there are three chairs. Thank you. Very specific. Muy específica. Okay. Thank you. Bien. Solo nos faltan, ¿qué? 5 minutos para terminar acá. Thank you for your sentences. And necesito que activemos la cámara. Solo voy a tomar 2 capturas, ¿verdad? Sé que hasta se fueron al salón, ¿verdad? Para esta foto. I know some of you have took a lot of time. Ok, así que thank you, Frank, Marlene, gracias. Excelente, ya es hora de decir adiós. Ya me voy a poner a llorar cuando colguemos. Voy a estar llorando toda la noche. Ok, so thank you very much. Solo nos falta Jessica y Candy. ¡Qué elegancia! Teacher, me voy a salir y voy a volver a ingresar porque no me permite encender la cámara. Okay. Dice de que la configuración no está disponible. Apresúrate, ok, porque ya nos vamos. De regreso, celebrar. Entonces. Ya vamos a celebrar. Tenemos el after class, después de la clase, nos vamos a ir todos a rumbear. Ok, so, thank you for all your patience. Gracias por su paciencia, realmente ha sido muy fructífero. Considero que han avanzado bastante en su pronunciación, no es porque les esté diciendo que sí, ¿verdad? Porque fueron mis estudiantes, sino que escucho una gran mejoría en su pronunciación, en su seguridad, que es lo principal, lo que quería, que rompieran esa barrera del miedo, del me voy a equivocar y qué van a decir los demás. Entonces creo que es un gran logro que ustedes mismos han alcanzado. Ustedes se han dado, han puesto de su parte, y eso me alegra bastante, por lo menos haber contribuido un poco a eso. Pues el esfuerzo es suyo y espero que continúen en el, ¿cómo se llama?, en el siguiente módulo, ¿verdad? Es importante continuar, no dejen ir pues esta gran oportunidad que tienen ustedes. Es cansado, lo sé, pero van a tener, si siguen el siguiente módulo, van a tener pues una semana y media, 10 días, por ahí, algo así, para descansar, y continúan, y pues aprovechen, mientras se pueda, aprovechen. Candy, ¿qué tal? ¿Pudiste? Estamos esperando a Candy. Ya casi nos vamos. No, teacher, no me deja, no sé por qué. Creo que es el celular, quizás. Será el internet o la configuración. Me dice que la configuración, pero se supone que ya lo configure para que me deje encender la cámara, y siempre me dice que no me permite, al menos que vuelva a salir y intente, no sé. Bueno, Candy, si no, pues ni modo, ya nos quedan 2 minutos para decir adiós, así que pues, bueno, ni modo, Candy, fíjate, anteriormente podías activar la cámara. Bueno, sale tu nombre, ahí le voy a poner una imagen tuya, ¿viste? Me lo mandas y la voy a poner. Dos tomas voy a hacer, ¿verdad? Bueno, 3, porque casi siempre las alumnas me dicen, teacher, ya no, tome más, que no sé qué, para salir bien. No sé por qué. Siempre me dicen eso. Bien, comenzamos. Voy a contar hasta 3, ¿ok? 1, 2, 3. Muy bien. Es la primera. Vamos con la siguiente. Déjenme ver. Fíjense que sí, normalmente me doy la tarea de tomar unas 3. A veces me dicen, no, teacher, no me gusta cómo queda en esta. Suerte que ya les tomé la asistencia. Vamos, la otra. 1, 2, 3. Ok. Y por si tienen duda, voy a tomar una más. Y lástima, yo estaba pensando tal vez dar unas
darle un espacio para un par de palabras, pero ya estamos terminando y realmente el tiempo es oro. Vamos a la última toma. 1, 2, 3. Ok, voy a enviarlas entonces al grupo de WhatsApp. Se ven bastante bien, se ven muy geniales. Espero que continúen. No necesariamente voy a continuar, ¿verdad?, con ustedes porque no rotan como teachers, ¿verdad? Pero les deseo todo lo mejor del mundo. Ha sido un placer. Y no lo podemos pedir. Pues no sé, a veces sí me le he dado el seguimiento al siguiente grupo. A veces, una vez que me dieron un grupo 4 módulos, después me lo quitaron. Pero me gustaría seguir con ustedes, ¿verdad? Pero si están con otro teacher, hay buenos teachers acá. Así que ánimo, los felicito. Y pues les deseo todo lo mejor. Gracias por todo. Ánimo, ¿verdad? Los veré Thank pronto. You, teacher. ¿Okay? Así que pues nos despedimos. Thank Vayan a celebrar, you, descansen teacher. Estos días. Muchas gracias, cuiden, teacher. Entonces. A la orden. Thank pasen you. Feliz noche. Bye. Bye. Good night. Bye. 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 Chao. Bye. Un placer. Bye bye. Bye, bye. Bye, teacher. Thank you. You're welcome. De nada. A la orden, a la orden. Bye.